Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Marcos Amadeo y a los chicos a su equipo de gobierno por invitarme a esta charla. Es un verdadero placer para mí. Bueno, voy a tratar de contarles, mi intención es que ustedes, después de mi charla, crean que emprender es fácil, que se puede, y sobre todo con una visión global y una visión internacional. Quiero que sepan que soy disléxico, con lo cual para mí el colegio fue un misterio absoluto. Terminé sin saber para qué había ido el colegio. Soy psicólogo, así que tampoco sé mucho de comercio. Así que todo es posible. Como ver, en la facultad me las ingeniaba para ganarme dinero vendiendo bombachas y corpiños, por ejemplo. Así que todo es posible. Esta es mi tarjeta de presentación. Debajo de mí, en vez de ponerme un cargo, a mí me gusta ponerme ser humano. Y lo hago porque me obliga, primero para que sepan que soy un ser humano, a veces la gente cree que no, pero sí. Me obliga a mí a ponerme en un lugar que es donde me gusta estar cuando hago negocios, que es el lugar de célula de este enorme universo, una célula más que se pone al servicio de la otra y que en vez de competir y en vez de buscar diferencias, busca en qué puede servir al otro y busca lo que el otro hace para no hacer lo mismo. Ese es lo que me gusta buscar en los negocios, ponerme en equipo con los demás. Y siempre me dio muy buen resultado. Y atrás pongo un mundo en paz, si es posible, porque creo que es así. Y trabajo con muchas fundaciones y dando ese mensaje por todos lados para ver si lo logramos de una vez por todas, que me encantaría. Les presento a mis abuelos, son los fundadores de la compañía. Ellos vinieron en el año 30. Nuestra compañía empezó con una historia de amor. Mis abuelos escaparon de la guerra y además eran primos hermanos. Y vinieron a la Argentina, que los acogió con gran amor. A continuar su historia de amor, que allá era imposible, y a buscar un negocio, buscar un trabajo, crecer como personas. Lograron hacerlo, se transformaron en padrinos de la comunidad española. Esto después les voy a contar en qué influyó en la compañía. Quedó en la esencia y nos dejaron su herencia y su legado. La herencia es todo lo que vos te pueden dar de mano en mano, pero también nos dejaron su legado, que es todos sus principios y valores, que en gran parte fueron mis padres, mi madre, quien se encargó de transmitirlos. No voy a ahondar en eso porque no va a llevar demasiado tiempo. Nosotros cuando tomamos la compañía, esta era la Casa Martínez. La Casa Martínez era como un club asturiano, era como un club español. Ahí mi abuelo tostaba café en el fondo, le vendía café a bares y cafeterías. No tenía cafeterías él en ese momento, ni las tuvo tampoco. Pero el lugar era como un lugar de reunión del barrio, ¿no? Al barrio iban todos los vecinos a tomarse un cafecito con él. Se llamaba El Convidado, su marca, la marca que él había inventado era El Convidado, y les convidaba a café a los vecinos mientras vendía café. Y mi abuela había desarrollado la venta de café minorista. Digo esto porque esto también marca también algo que nosotros tratamos de conservar en nuestras cafeterías, que es la costumbre argentina de tomar café, ¿no? La costumbre argentina de tomar café es distinta, y eso es lo que estamos tratando de llevar al mundo. ¿Cómo tomamos café los argentinos? Las cafeterías nuestras, ustedes van a observar algo que no lo van a ver en ninguna otra parte del mundo, por lo menos yo no lo vi en ninguna otra parte del mundo, que es que cuando entras, ya te conocen por tu nombre, ya el camarero casi te trae el pocillo que vos estabas esperando, no te pregunta demasiadas cosas. Vos le contás cosas a la camarera o al cafetero que no le contarías casi ni a un amigo. Existe un vínculo muy cercano entre los clientes y los. Y te das abrazos. Es que yo he visto gente abrazarse y besar a las camareras, ¿no? Con otra intención que saludarse, ¿no? Le traen regalos de afuera, le traen cosas. Es increíble. Pero eso pasa solo en Argentina. A mí me ha pasado en otras cafeterías del mundo de querer, por costumbre de acá, al mozo cuando le pedí algo, arrimarme a tocarle. Me pasó en Dubái, cuando las camareras les pedí algo y le quería dar así, como decir, ¿me traes por favor, querida? Y era una cosa, me miraban como diciendo, ¿qué va a tocar? Y acá somos como abraceros y agarreros. Eso está en la esencia de las cafeterías argentinas. Vamos a hablar un poquito también sobre eso. Pero bueno, nosotros recibimos lo que fue esta Casa Martínez, que vendía cafés de convidados, el convidado, y tratamos y la transformamos. Nos pasaba que cuando íbamos a vender café a bares y cafeterías nos encontrábamos siempre con lo mismo. Querían el precio más barato, no buscaban café de calidad, y la verdad es que íbamos a ver a nuestros clientes y salíamos del lugar donde tomábamos café, nuestro café, con olor a merluza, olor a pizza, olor a bife, y no con olor a café. Queríamos crear tiendas que llevasen a la experiencia del café cerca del cliente y que fuese distinto, donde el café fuese el centro. Eso fue la primera experiencia. Hay algo en los negocios que se llama timing. En nuestro caso, el timing no funcionó. Ese que está ahí tomando café solito es mi hermano.
Trataba de explicarle a los clientes en qué se había transformado la casa, ¿no? Era ahora una cafetería donde podías tomar solamente café. Había medialunas, había unas cositas más. En ese momento era una idea muy novedosa para lo que era Sudamérica, Argentina y gran parte del mundo. No había otras cadenas de cafeterías como hay hoy en día, lo cual estaba muy bueno, pero por otro lado los clientes tampoco sabían muy bien de qué se trataba. Bueno, finalmente lo que nosotros creíamos que hacía falta, abrimos un local, dos locales, tres locales, abrimos cinco locales, aprendimos después cómo era el negocio y empezamos a franquiciar. Hay un libro que a mí me encanta, yo lo recomiendo mucho, se llama Océanos Azules. Océanos Azules habla sobre cómo encontrar ideas divergentes, ideas que nadie tenga. Este libro habla en particular del caso Cirque du Soleil y cuenta cómo Cirque du Soleil pudo encontrar un punto intermedio entre el teatro y el circo y desarrolló un concepto nuevo. Nuestra cafetería tenía algo de eso, tenía una mezcla de tostadero con venta mayorista y pequeño local de venta de café para tomar. Y de ahí surgió esta idea nueva, que después muchos replicaron en la Argentina. Lo recomiendo que lean este libro, realmente interesante, lo va a ayudar a inspirarse. Entonces nosotros quisimos hacer algo distinto, lo hicimos, lo desarrollamos y empezamos a, dentro de nuestros locales, a tratar de transmitir a nuestros clientes una experiencia distinta vinculada con el café. Nos equivocamos un montón de veces. Es importante equivocarse. Después voy a hablar un poquito sobre esto al final, sobre el tema de la educación y el equivocarse. Ustedes ven, estas fueron las primeras sucursales. Fíjense lo que era el logo de Café Martínez. Era imposible saber que ahí se vendía café, ¿no? No se lee café, para nada. Y habíamos puesto esas plantas que ven ahí, son frutos del café y flores del café. Y la gente entraba y nos preguntaba si vendíamos manzanitas. ¿Ustedes venden manzanitas? Con lo cual, uno se va equivocando. Pero vas aprendiendo, por suerte, después de equivocarte. Otra cosa que cometimos en un momento, el gráfico que ven a la izquierda arriba, era nuestra venta en las cafeterías tradicionales. Mucha venta a las 11, 10, 11 de la mañana, bajaba al mediodía. Mucha venta a las 16, 17, bajaba. Entonces decidimos que era momento de cambiar. En el año 98 abrimos una sucursal que tenía como 200 metros, una sucursal enorme, o más, como 400 metros, en Galerías Pacífico, frente a un televisor parecido a una pantalla así, que nos divertíamos los clientes. Como el local estaba frente a la pantalla que era del shopping, nos venía a pedir que le cambiemos de canal. Entonces, yo tenía un encargado que tenía una calculadora Casio enorme, entonces decía, sí, ¿cómo no? Y decía, sí. Y la gente estaba convencida de que cambiamos los canales con el control ese. Bueno, pero cuestión que contraté dos cocineros, que lamentablemente eran demasiado creativos y un poco adictos a ciertas sustancias extrañas. Y cuando yo llegaba al mediodía, los dos muchachos estaban en el pasillo del shopping, inspirándose, y bueno, cuestión que aquel negocio de café se transformó en una especie de restaurante medio moderno y se nos fue el demonio la cuestión porque facturábamos más a mediodía, pero nos cayó tremendamente la facturación de la mañana y de la tarde, hasta que logramos tener el menú de hoy. Ergo, cuando hagan negocios, les recomiendo encontrar cuál es el negocio que ustedes saben hacer, qué es lo que realmente les deja dinero, se concentren en eso y sobre eso construyan todo lo demás. Entonces, con el tiempo vos vas logrando, fíjense, ahí tenemos un grano de café en el centro en el año 1933, poco a poco esa espiral representa cómo el tiempo fue pasando, pudimos ir alejándonos de este grano de café, pero vos tenés que ir contándole una historia a tu cliente de qué es lo que vas a ir agregando y tenés que ir logrando que el cliente se adapte a tus invenciones y a tus creaciones. El segundo gráfico de la derecha, yo tenía un profesor de filosofía que lo único que me acuerdo, porque lo repetía todas las clases, decía, la creación está en el intersticio entre dos repeticiones. Cosa que me quedó, y es verdad. A vos te pasa, fíjense, entre un sándwich, un tostado de jamón y queso, ¿no? Y un sándwich de salmón. Son, vamos a decir, alimentos entre dos panes. Pero para que esa nueva creación suceda, vos te repetís, estás repitiendo algo distinto, algo creativo, pero basado en algo anterior. Sucede muy de vez en cuando, lo puedes ir haciendo, y cuando eso pasa es porque la tecnología te ayuda a hacerlo. Cuando nosotros empezamos, si hubiésemos querido poner en nuestro pequeño mostrador de café un sándwich de salmón, hubiese sido imposible. Hoy con la tecnología que hay de congelado y de tratamiento de alimentos, es muchísimo más simple. Pero lo importante de este concepto para mí es que ustedes entiendan, deben saber cuál es su negocio, su eje de negocio, sostenerlo, y en base a eso después ver cómo poder ir agregando otras cosas, siempre sabiendo qué es lo que deja dinero.
Así fuimos desarrollando poco a poco nuestro menú. Este es el menú de hoy en día, un poquito más, hay otro nuevo pero este es el último más o menos. Les recomiendo también este libro. Yo no leo libros, como les dije, soy disléxico, con lo cual me lleva miles de horas leer un libro, entonces escucho audiolibros. También lo recomiendo, apaguen las radios, escuchen audiolibros, mucho más divertido. Les recomiendo este libro especialmente porque cuenta cómo las historias pueden perdurar en el tiempo. Toma historias de varias compañías y cuenta cómo perduran en el tiempo. Hay particularmente una historia dentro del libro que me encanta, que es la leyenda del erizo y el zorro. Y cuenta la leyenda que hay dos animales en el bosque. Vos tenés el zorro y el erizo. El zorro lleno de capacidades, de habilidades, de estrategia, oído, agilidad, etc. Y el erizo que solo sabe hacer una misma cosa para atacar y para defenderse. Se hace bolita y saca las espinas. Nuestro negocio tiene eso. Nosotros sabemos vender café y es lo que tratamos de hacer por encima de todas las cosas. Las franquicias, ustedes saben que las franquicias es un sistema de apalancamiento. Vos, cuando haces una franquicia, es una persona que quiere hacer algo parecido a lo que vos hacés, vos le enseñás el negocio, por eso le cobrás un fee inicial, una determinada cantidad de dinero por el uso de marca durante unos años, y después mes a mes le vas cobrando regalías y vas cobrando también montos por publicidad y diferentes tipos de convenios. Pero básicamente es una representación de marca y es un sistema de apalancamiento para desarrollar tu cadena y para crear marca. Lo recomiendo plenamente. Estas son algunas fotos de nuestras franquicias. Este es el food truck que estamos ahora. Fuimos mobile, ahora somos mobile. Este es un camioncito que estamos trabajando luego con la gente de municipalidad. Estamos tratando de legislar para que estos camiones puedan estar en la calle. Hoy en día la legislación todavía no lo permite, pero estamos tratando de conseguirlo con Donatella, que el otro día estuvimos sentados hablando sobre la legislación. Fue algo muy interesante. Me encanta trabajar en ese espacio entre lo público y lo privado, ¿no? Donde tenemos que acercarnos a los ciudadanos, los empresarios, al espacio público para trabajar en la legislación, para trabajar con ellos y ayudar. Y tenemos que ser buenos ciudadanos y buenos demócratas, porque si no, se nos va a complicar la cosa. Hay que trabajar. En vez de que yo escucho en mis cafeterías a la gente puteando todo el tiempo a los políticos, está buenísimo, pero acerquémonos y ayudémoslo, muchachos, porque es nuestro el país. Muy bien, algunos datos. Desde el 2000, a la época, este año yo pensé que íbamos a cerrar con 180, pero los chicos se pasaron de rosca, vamos a cerrar creo que con 200 firmas de 200 locales. Hemos internacionalizado la marca, hemos generado más de 2.000 o 3.000 puestos de trabajo en Argentina y en otros países. Hoy en día todo el conglomerado de franquicias factura 70 millones de dólares al año. Cuando yo entré, pasaba yo los libros de IVA, así que me acuerdo, facturamos 100.000 pesos por mes. Y hemos triplicado la producción, estamos por cuadruplicar, estoy muy contento con eso. Desarrollo internacional. Nos fuimos para Dubái. Usted dice, es dificilísimo, ¿cómo haces? ¿No? Vos te preguntás, ¿cómo haces para llegar a Dubái? Pero no es complicado. Yo creo que es muy importante que cuando ustedes piensen su marca, y eso por suerte desde el principio nosotros lo tuvimos presente, cuando piensen internacionalizar, piensen en su marca, su desarrollo, piénsenlo ya global. Hoy vivimos en un mundo que no se puede pensar de otra forma que no sea así. No piensen solo en Argentina y en Miami. Hay otros países por ahí que son interesantes. Yo les puedo asegurar que de todos los, igual Dubái me encanta, Pakistán es buenísimo, pero de todos nuestros desarrollos en el exterior, en donde mejor nos está yendo hoy en día es en Paraguay. Parece increíble, pero es así. Uno podría pensar que como no es cool, pero los argentinos, ese es otro detalle. Nos quieren mucho en todos los países. Nosotros nos damos manija acá, que no nos quiere nadie, que somos tal cosa y tal otra. En Dubái yo lo puedo asegurar, y en otros países, en Paraguay nos quieren muchísimo. En Dubái, en la zona de donde abrimos estas sucursales, nos consideran país cool, porque tenemos tango, tenemos polo, tenemos mujeres hermosas. Eso les encanta, especialmente a los árabes, que son muchachos bravos. Pero bueno, llegamos a Dubái. ¿Cómo fue que empezamos a vender? ¿Cómo fue que logramos instalar ya tres cafeterías y una franquicia maestra para el Golfo Pérsico? Ya tenemos dos sucursales en Pakistán y estamos abriendo una en Arabia Saudita, que va a ser la primera cafetería con atención de mujeres saudíes. Muy interesante. Bueno, llegamos, nos sentamos con el sponsor, que era a quien teníamos que convencer. Entonces, mi gerente general, que está ahí sentado, el de la foto de la derecha, abrió su valijita y empezamos a... El árabe hablaba algo de inglés y francés, con lo cual yo con mi francés precario e inglés, que más o menos hablo, la fuimos llevando.
Entonces le íbamos sacando productos, ¿no? Y el árabe me miraba, este árabe en cuestión, era una persona así muy, como quieta, ¿no? Me miraba fijo a los ojos, una mirada fuerte, muy, muy profunda. Y yo también lo miraba, y yo creo que en nuestras cabezas había como signos de preguntas que volaban por el aire, ¿no? Mirábamos diciendo, ¿qué será este pibe? Entonces empezamos a sacarle productitos, ¿no? El casco inmutable, hasta que sacamos una barra de ustedes la conocen más comúnmente como la Bauquita, pero tenemos una que es de marca Martínez, la barra de dulce de leche. Entonces el árabe la mordió, así, levantó una ceja y hizo... Y dijo, ¡vamos! ¡Gol! ¿Viste? ¡Gol! Entonces ahí nos dimos cuenta que estaba dispuesto a invertir y, por supuesto, por suerte lo hizo. Pero les quiero decir, básicamente el proyecto de Dubái nació con una propuesta de alguien de afuera. Le pedimos que haga un proyecto de negocio, lo trajo, lo presentó y después viajamos para allá y ahí vendimos el negocio. No es tan complicado. Tenemos que animar a los argentinos a salir más del país. Tenemos buenas ideas. Cuando vas ahí te das cuenta. Cuando vas a recorrer el mundo. Bueno, este es uno de los locales que tenemos. La saqué de Google esta foto. Lindísimo, ¿no? Entrar a Google, poner al pibito ese que camine y que esté tu local en Dubái. Está buenísimo. Bueno, ahí está. En fin, tengo algunas fotos también de... este es el menú que tenemos en Dubái, muy adaptado, tenemos hamburguesas, tenemos ahí también huevo revuelto. Estamos viendo también de empezar a hacer local una de esas cosas. Esto es en Tenerife, un local hermoso, en Paraguay, Uruguay, en varios lugares. Bueno, me queda poco tiempo y tengo tantas cosas para contarles. Bueno, llegamos al masivo, estamos vendiendo en supermercados, pero quiero ir a algo que les va a interesar. Me queda poco tiempo, disculpe que pase, si es redes prolijo, pero no voy a llegar. ¿Qué quiero hablar sobre este tema? El secreto del éxito. Les recomiendo fuertemente este libro. Se llama Karmic Management. Y tiene que ver con cómo conseguir el éxito. Y es facilísimo. Simplemente se trata de estar concentrado en cómo hacer que el éxito lo tenga el otro. Y yo ahora les voy a mostrar cómo trabajamos ese concepto en nuestra compañía. El que escribió este libro se llama Geshe Michael, que es un monje budista, en realidad americano, que se fue a vivir a la India, hizo todo el proceso hasta transformarse en Geshe, y después el tipo se enamoró de una mina, se le complicó la historia. Algunos lo ven mal, pero es un capo el flaco, yo les recomiendo que lo vean. ¿Cómo trabajamos en...? Ustedes tienen básicamente ustedes mismos, el mundo, sus proveedores, sus clientes y sus equipos. Cuando vos vas avanzando en la vida y te vas dando cuenta de qué se trata la vida, te das cuenta que todo lo que vos haces influye en los demás y que todo lo que demás hacen también influye en vos. Y eso lo extendés y te pasa realmente así. No hay otra forma de ver el mundo. Todo nos toca. Y cuando hoy en día lo ves en las redes, es mucho más fácil de ver quizás, ¿no? Todo modifica al otro y el otro no me modifica a mí. Con lo cual te das cuenta que vos sos un montón de cosas, todo un entorno. Y que vos estás incluido a su vez en ese mismo entorno, en ese mismo universo. Un poco el concepto de célula que les había hablado. Entonces, básicamente, vos tenés que dedicarte a que el éxito lo tenga el otro. Vamos a ver cómo lo hacemos nosotros en Café Martínez. Con nuestros colaboradores, constantemente los impulsamos a que se capaciten, a que estudien, les pagamos sus carreras, sus másteres. Tratamos de invertir mucho en educación de nuestra gente. Si tu gente no crece, no crece la empresa. Vos no puedes mandar a la empresa a la universidad. Tienes que mandar a la gente a la universidad y pagársela. ¿Cómo haces para que tus proveedores crezcan? ¿Los ayudás a que te provean de buenos productos, facilitándoles fórmulas, mejorándolos, invirtiendo dinero en ellos, ayudándolos a conseguir mejores fórmulas para sus galletitas? Este caso, por ejemplo, la Mariópolis es un caso que me encanta. Es un polo industrial sustentable de unos sacerdotes focolares o hermanos focolares, así se llaman. Les recomiendo que visiten, están en Junín, tienen un emprendimiento espectacular donde hacen mermelada, galletitas y otras cosas que nosotros también les compramos, entre otras cosas, además de las galletitas. Esta persona empezó fabricando cientos de galletitas, hoy vende millones, inclusive las vende también en el supermercado junto con nosotros. ¿Por qué? Porque lo fuimos ayudando a que mejore su fórmula, que tenga una mejor caja, una mejor presentación, le pagamos los registros, en fin, lo ayudamos profundamente. El caso de Eduardo Laveglia. Eduardo Laveglia es un profesor de la Universidad de El Salvador, cliente de Talcahuano, nos hicimos medio amigos. Un día me invitó a una charla parecida a esta a su universidad, la di. Después un día le pedí el aula, me la prestó y así nos fuimos como favoreciéndonos mutuamente. Un día me pidió de hacer un paper sobre el caso Martínez, lo hizo.
Ese paper se transformó en un libro y ese libro hoy recorre las universidades y es caso de estudio en varias universidades nacionales y también del exterior. Entonces, trabajé para el éxito de mi cliente, más allá de una taza de café, para que él tenga éxito en lo que me pedía, que era que colabore con su universidad y con sus estudiantes, y terminó en un caso de estudio que terminó favoreciendo a la compañía. Eso es la clave del éxito. Y el mundo. Cuando pensás en el mundo, tenés que pensar en favorecer a todos, incluida tu competencia. Esta máquina que ven acá, que la desarrollamos junto con una compañía americana, es una marca open source, vamos a llamarla así, una cápsula open source. Cualquier empresa de café la puede copiar, la puede utilizar, la hace un emprendedor marplatense. Son reciclables, son biodegradables, con lo cual también nos preocupamos por el éxito del mundo, que el mundo no se contamine. Y eso, por suerte, nos ha hecho que esta cápsula se esté vendiendo hoy enormemente. Estamos realmente muy contentos de los resultados que estamos teniendo y seguimos invirtiendo para seguir creciendo en ese rubro. Entonces, la base del éxito, muchachos, es dedicarse al éxito de los demás. Yo con esto cierro y vuelvo al tema de los errores. Anímense a cometer errores. En los colegios y las universidades nos enseñan a no equivocarnos. Te ponen un 10 cuando no te equivocás. Te ponen un 10 cuando no te salís del ámbito del conocimiento de la profesora. Vos te quedás ahí y decís todo lo que la profesora quiere saber y que ella te enseñó y te ponen el 10. Hay que salirse de ese ámbito, hay que ir más allá de eso, hay que animarse a equivocarse y volver a intentarlo. Ese es el secreto del emprendedor. Nunca se rindan. Aprendan a atravesar los ciclos de escasez y abundancia. Tenés el invierno y tenés el verano y en el medio estas suertes de mayor o menor escasez. Los argentinos sabemos mucho de estos periodos, sobre todo de escasez larga. Bueno, en la escasez, generosidad. Cuando hay abundancia, inteligencia para esta generosidad, saber aprovecharla y saber disfrutarla. Siempre, acuérdense, de atravesar estos ciclos de abundancia y de escasez. Y también contarles, yo también no hace muchos años estuve sentado en una silla como ustedes, escuché a muchas personas que querían hacer montones de cosas, sobre todo querían saber cómo eran sus vidas. Por eso cuando cuento mi historia trato de meterme un poquito en mi vida y la vida de mi familia, porque sé que lo que uno va, yo por lo menos buscaba saber eso. Y siempre me preguntan, ¿cuándo diste el salto? En mi rubro, en el rubro gastronómico, yo creo que el rubro tecnológico es otro mundo, pero en el rubro gastronómico o en el rubro de retail no hay saltos. Es paso a paso, todos los días, sin rendirse. Así que bueno, que el eterno sol los ilumine, que el amor los rodee y que la paz interior guíe sus caminos. Muchas gracias. ¿Viene bien? Bueno. Impresionante. Querido. Bueno. Grosso Marcelo Salas. Par de preguntas antes de ir al break. La primera, a Marcelo le pasa lo que le pasa a los inmobiliarios, que son cartel. ¿No? Decir que te llamás Martín, o sea, vos podés mandarte alguna macana y decir, ¿es otro Martín el del café o no? ¿O no. Te pesa el apellido cuando tenés que trasladar además, a la marca? Me hago cargo. De, recién Axel decía esas quejitas que en Facebook, la gente se queja en Facebook, me las leo todas. Me gusta escuchar a todos, así que quéjense por ahí que yo los escucho. Pero me llegó tarde el café está frío, la camarera me trató mal, me robaron la computadora. Me sé todas las anécdotas, pero me encanta porque en eso están las oportunidades de mejora, ahí, donde uno se equivoca, donde uno hace mal las cosas. ¿Te presiona a ser bueno igual? ¿Porque te pega la marca, no solamente a tu persona? No. ¿No lo sentís? No, porque lo tomo con responsabilidad. No, a mí me gusta. ¿Preguntas? Acá hay. Sí, yo quería saber cómo se inicia una primer franquicia, a partir de qué necesidad o de qué idea y cómo se hace para llevar esa franquicia, dónde la llevas, cómo. Mira, lo primero es tener un negocio probado y que funcione y que vos tengas conocimiento de cómo ese negocio funciona. Lo segundo es que vos puedas ese conocimiento que tenés, ese negocio que pudiste lograr y que funciona, transmitírselo a otro. Una vez que conseguiste eso, en Argentina hay una nueva ley que trata sobre el tema de franquicias y te obliga a tener por lo menos en funcionamiento dos locales 2 años. Creo que es algo así por el estilo. Léela bien con cuidado porque hay que atender eso. Pero teniendo esto, una marca, un negocio probado y la capacidad para transmitirlo, ya puedes otorgar una franquicia. Suele suceder en líneas generales que si vos tenés un buen negocio y es atractivo, la gente viene y te lo pide. Y ahí es donde vos tenés la oportunidad de venderle la franquicia.
pero si no también podés tranquilamente. Hay gente que tiene negocios que no están a la vista, con lo cual es difícil que te lo vengan a pedir. Por ahí cuando tenés a tus clientes, hablo sobre servicios, por ejemplo, u otro tipo de negocios, por ahí tenés que tener una actitud más proactiva y salir a venderlo. Se puede hacer, contratarse una consultora o te metés en internet y vos misma lo fomentás, en fin. Hay miles de formas de hacerlo. Pero primero que nada, un negocio probado, que a vos te deje plata y que puedas transmitir el conocimiento de eso. Okay, gracias. Hola, ¿cómo estás? Mi pregunta tenía que ver con que ustedes que se manejan en un mercado gastronómico, dan una franquicia, digamos, en países donde cada comida tiene que ver mucho con las raíces, con las costumbres, en todos los lugares se come diferente. ¿Cómo haces para llevar un gusto de una marca a todo el mundo y que a todo el mundo le guste? ¿O hasta qué punto eso se modifica y hasta qué punto se respeta la marca cuando un cliente en otro país te pide capaz otro gusto para acceder y poner una franquicia en ese lugar? Excelente. Excelente pregunta las dos. Te cuento cómo lo trabajamos nosotros. En lo que tiene que ver con adaptación, nosotros hemos casi ido al extremo ahora de lo que se podría llamar la antifranquicia. Es tanta la adaptación que estamos tratando de hacer que ya te diría que casi en algún punto hasta se podría ya transformar en otra marca. Pero que no se puede pensar, digamos, si esto yo te lo hubiese dicho, esto iría como en contra del negocio, pero hoy va a favor. ¿Por qué? Porque las tecnologías lo permiten. Vos pensás lo que era antes tratar de replicar un concepto gastronómico en otro país. Era dificilísimo. Entonces la gente iba con las recetas hipercerradas y decían, no me toque ni una lechuga. Hoy no podés pensar así. Primero que además la gente conoce tu marca a través de internet, ya conoce un montón de cosas y tienes que adaptarte rápidamente. De todos modos, te cuento cómo hacemos nosotros. Nosotros tenemos un equipo que desarrolla productos. Cuando abrimos a un país, viaja ese equipo, se reúne con el franquiciado local, investiga cuál es el mercado local, habla con el franquiciado y se va conversando cuál creemos que es el plato local que tiene que incluirse dentro del menú. Se adaptan los gustos del café, también se hacen todos los ajustes necesarios para que el producto guste en ese país. Se desarrolla en ese mismo país y ahí comienza a operar el local. Nosotros tratamos de exportar todo lo que podemos. Lo que no podemos exportar, se buscan proveedores locales que nos hagan un producto lo más parecido posible o con las fórmulas locales, ¿no? Muchas gracias. No, por favor. ¿Una más? La materia prima, nosotros, nuestro café principalmente, me salté una parte que me encanta, que ahora te voy a aprovechar tu pregunta para contarla. Nosotros traemos café básicamente de Brasil y de Colombia, eso con respecto al café. ¿Vos te referís materia prima, café y todas las demás? El café lo traemos de Brasil y de Colombia, lo tostamos, tenemos un tostadero propio, lo tostamos aquí en Argentina y lo envasamos en Argentina. Y ahora, les cuento una muy breve historia, si me dan 5 minutos que les va a gustar. Hace muchos años, año 94, 95, cuando estábamos inaugurando el local de Talcahuano, se me acerca una clienta y me dice, ¿a vos que te gusta el café? Te voy a dejar un librito que era de mi abuelo, que es de una plantación de café en Argentina. Café en Salta, Aguas Blancas. Yo me pongo al lado, me apasionó, digo, qué bárbaro. Porque era sobre todo un libro técnico de plantación de café. Me quedó la cosa en la cabeza y siempre esa historia del café en Argentina, en Salta, me volvía, de alguna forma me volvía. Bueno, un día hasta me trajeron una muestra tostada, pero siempre se fumaba en el aire. Vendemos una franquicia en Salta, el franquiciado le pone de nombre a la sociedad Serendipia. Serendipia significa como destino, un destino, si querés, una especie de, como un destino, ¿no? Y el pibe me dice, ¿vos sabés cómo? Un hallazgo no buscado, pero tiene que ver con el destino y cosas por el estilo, ¿no? Sí, gracias por la ayuda. Y entonces me dice, ¿vos sabés que mi tío, dice, tiene una plantación en Salta en Agua Blanca? Digo, no te puedo creer, tu tío tiene esa plantación, sí, me dice. Bueno, quedé enloquecido con la historia, por supuesto, empezamos a trabajar en esa plantación, después de un tiempo nos costó mucho trabajo, porque Aguas Blancas es como una teta metida en Bolivia, una teta argentina metida en Bolivia, y está rodeada por ríos, con lo cual se inunda constantemente, entonces es muy difícil pasar, ¿no? Entonces, hacemos los caminos, nos rompe el río. Pero ya logramos, tengo en Salta ya 1.200 kilos de café argentino, así que 2016 sale el café argento, tostado en Argentina, y vamos a poder tocarlo. Primera vez en la historia.
Última pregunta, ¿hay alguna más? Bien, ahí está, mientras que llegamos a él. Sí. Cuando fui a ver el Miami Open hace 2 años, fuimos a una entrevista con Roger Federer, varios periodistas, ¿no? Y lo pongo en el Twitter y uno me dice, fíjate, Roger Federer. Él mira los ojos de cada uno que le hace la pregunta y parece como que se le hace a uno. Me pareció lo mismo. Muchas gracias, muchas gracias. Vos ganás menoguita que Roger, me parece, ¿no? Me parece, bueno. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo haces para no perder la esencia de tu empresa a través de las franquicias? Porque vos me estás diciendo ahora que vos te adaptás en cada local, en cada franquicia donde estés, digamos. Mira, es una excelente pregunta. Es algo muy complejo. Yo creo firmemente en las energías. Trabajo fuertemente para transmitir lo que es la esencia de la compañía. He desarrollado una capacitación que se llama... le pusimos un nombre muy lindo, gracias, me fue, perdón, el Alzheimer ya está empezando. Se llama despertarse. ¿Qué tiene con despertar RSE? ¿No? Que básicamente enseña a las personas cómo manejar un comercio. Los comercios originalmente tenían RSE. Las empresas estamos para estar al servicio de la gente, para ayudar a la gente, para darle a la gente lo que la gente necesita. Para eso estamos las empresas. Das empleo a la gente y además al cliente lo que necesita. No es muy complicado. Eso es RSE. Después, los seres humanos somos re complicados y se nos ocurre separar, empezar a separar cosas. Separamos países, separamos personas. Decimos, vos sos paralítico, vas acá. Sos ciego, vas a otro colegio. Sos sordo, vas a otro colegio. Y después las empresas tenemos que estar ayudándonos con las fundaciones para ver cómo hacemos para traerlo de vuelta. Una cosa de loco. Pero es simple. Si vos ocuparse de la gente, dándole un servicio, dándole un producto, es eso. Entonces, esta capacitación lo que enseña es eso, es cómo ser un comerciante incluido, inmerso en su comunidad. Cada Café Martínez está inmerso en una comunidad y lo que tiene que hacer el franquiciado es salir, una vez que logró poner su negocio en funcionamiento, que le lleva más o menos un año, empezar a salir de su negocio. ¿Qué es lo que yo hice? Empezar a conocer, mi maestro fue el griego Sarfati, que me enseñaba economía, el griego Sarfati de una tienda de licores. El otro, el gallego de la esquina, Rojas, que me vendía acá, iba a tomar el café ahí de vez en cuando para distraerme un rato, me enseñaba a manejar a dos mozos. El Tano, que hacía helado, me enseñaba secreto del helado, que a mí me sirvió después para fórmulas. Entonces, es simple la cuestión. Ahora, eso hay que cargarlo de energía, hay que cargarlo correctamente y hay que estar muy concentrado en que el éxito lo tengan otro y trabajar para eso y armar capacitaciones, trabajar mucho en capacitación y transmisión de conocimiento. En eso se basa. No es fácil, no es algo muy complejo y mientras más crezcamos, más difícil va a ser, ¿no? Ayuda mucho la tecnología, ayuda mucho en mucha plataforma de e-learning y todas las capacitaciones que damos a nuestros franquiciados las transmitimos por YouTube a todo el mundo, a todos los franquiciados por todo el mundo. Muchas gracias. Gracias.